Y este aviso de prevención es atendiendo ya las indicaciones que ha dado Hidrometeorología de ETESA con respecto a la vigilancia que se mantiene debido a las lluvias y tormentas que se estarían registrando durante las próximas 72 horas hasta el próximo 2 de junio. Y además de la vigilancia que también se tiene por la próxima entrada de la onda tropical el número 3, que aunque se prevé su impacto sea menor que la onda tropical el número 1, sí hay que estar muy pendiente, más aquellas personas que residen en zonas vulnerables a inundaciones o cerca de los ríos. Se mantienen esas recomendaciones por parte del Sistema Nacional de Protección Civil durante los próximos días. Mantenemos un aviso de vigilancia y monitoreo de lluvia que se van a estar registrando hasta el día jueves 2 de junio. Es importante que la población tome conciencia y que nos es momento de visitar playa, ni ríos, ni quebradas, ya que cuando se dan esta situación de fuertes lluvias siempre hay situaciones de emergencia cuando las personas hacen caso omiso de los avisos de prevención. Y ejemplo, no cruzar quebradas ni ríos, ya que podemos ser sorprendidos por cabeza de agua repentina. Hidrometeorología de ETESA también ha señalado que en estos momentos los suelos se encuentran muy saturados, ya que ha llovido durante todos estos días, más que todo en horas de la madrugada y parte de la noche, y por eso se genera mayor vulnerabilidad a los ríos, a las crecidas de los ríos y posibles inundaciones en áreas urbanas y rurales. Así que ya lo sabe, no deje el paraguas, salga con él, porque durante los próximos días se esperan fuertes lluvias y tormentas. Es el reporte Mereis Racín TV en el Noticias.